Quiero también una anécdota de contarles. Mi padre, nosotros somos siete de familia y pues somos gente humilde, ¿verdad? Y en aquellos entonces no teníamos casa propia. Y mi padre le gusta mucho lo de los entierros, tesoros y todo eso. Hasta la fecha el viejito todavía aún vive, gracias a Dios. Y ahora nos platica, yo me acuerdo, yo me acuerdo muy bien. Él se fue con un par de amigos, entre ellos un médico que trabajaba en la clínica ahí de Nombre de Dios. Y ellos salían mucho a los tesoros, a los venados, a cacería de cóconos, cacería de jabalíes. Y un día, un buen día, encontraron un tesoro ellos. Encontraron un tesoro buscando, buscando, y ya nos me platica que estaba haciendo mucho frío, mucho frío. Y empezaron a excavar, era una chimenea, era una chimenea. Encontraron dentro de un bote, había otro bote, de esos chileros que les dicen chileros, había otro bote y estaba lleno de monedas. No recuerdo las monedas, era moneda de oro, monedas de oro. Y lo que sí me acuerdo, pues nunca se me va a olvidar, con eso compró mi papá su primer casa, una casita ahí en la Colonia Villa. Y también hicimos unas troschilenas, pues bien contentos con el tesoro ese, se lo repartieron y ahí él le tocó eso. Digo, no recuerdo qué cantidad es ni nada de eso. Pero sí es una experiencia muy bonita y de ahí a mí me nació el interés pues yo quería también buscar un entierro, encontrarme un entierro. Yo creo que de ahí viene mi pasión por la prospectada, por la aparte de conocer la historia. Nunca pensé que fuera a contar esto aquí. Para mí me siento muy bien platicarlo, comentarlo, porque vivirlo, perdón, recordarlo es vivir, y me emociono mucho al contarlo, al platicarlo, ¿eh? Entonces fue una experiencia muy bonita, la cual próximamente los llevaré al lugar, porque me acuerdo perfectamente bien, pues ahí están las ruinas, ¿eh? Pero sí les podía narrar lo de los balazos, enseñarle los impactos de bala, enseñarle la cochera, enseñarle lo que es la caballeriza, enseñarle la hacienda que está atrás de la Quinta Carolina, porque hay una hacienda, a la Quinta Carolina porque fue la principal, pero a espaldas de la Quinta Carolina hay otra hacienda. Esa sí está mucho, muy vandalizada. Hoyos en la pared, ya tumbaron unos pilares hermosos, y ya ahorita en la actualidad, pues todo tiene malla ciclónica. Entonces, próximamente, pues iremos y tomaremos unos videos si ustedes gustan, ¿verdad? Y yo les narro ahí y les enseño dónde exactamente estaban las cosas.